Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine, sobre música, sobre series y alguna otra cosa que se nos ocurre sobre la marcha. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de música. Me acompaña como siempre mi querido amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Bien, bien, gracias. Un poquito mormado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y el compromiso con Play Rewind. El compromiso, así es. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Aquí listo, no tan mormado como tú, pero... Sano, sano. Sano, sano, no, ya no, ya a esta edad ya cualquier cosa te enferma, pero... Bueno, sí, aquí estamos, al pie del cañón aguantando. Pues sí. Pero bueno, igual queríamos hablar con todos ustedes, como siempre, cada semana, o intentar cada semana hablar sobre cine, música, series, ¿no? Y bueno, antes de seguir, les recordamos obviamente que se suscriban. Aquí abajo está donde nos pueden ver, escuchar, escribir y demás cuestiones. Ya saben, activen la campanita y todo lo demás, ¿no? Nos ayudarían mucho a seguir haciendo capítulos semana con semana. Y claro, les agradecemos mucho. También si nos pueden ahí dejar un comentario, un like. La verdad es que nos ayuda a seguir creciendo en nuestras diferentes plataformas. Y pues bueno, les platico de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de... el nuevo disco de Greta Van Fleet, que es una banda y un tanto reciente, ¿no? De unos años para acá, y su disco Starcatcher. Dani, platícanos un poquito más a profundidad sobre la banda, sobre este disco y más, ¿no? Claro que sí, mira qué bueno que lo mencionas. Es una banda reciente, pero su sonido no es tan reciente, ¿no? Si lo conocen, saben que es un rock clásico. Si no lo conocen, pues los invitamos a ver este capítulo. Efectivamente, como tú mencionas, Greta Van Fleet es una banda de rock formada en Michigan en el año de 2012. Y bueno, está compuesta por el vocalista Josh Kiska, el guitarrista Jake Kiska, el bajista Sam Kiska y el baterista Danny Wegner. Y bueno, es una banda influenciada obviamente por el rock clásico. Una vez que lo escuchen, lo van a notar. O si ya los conocen, bueno, ya saben que tienen... este sonido muy particular, inclusive muchas veces se les ha comparado con Led Zeppelin. Confundido con Led Zeppelin. Obviamente, pues su música tiene por ahí rock, tiene blues, inclusive la voz de Josh, del vocalista, suena un tanto a Robert Plant, entonces tiene por ahí varias cuestiones, ¿no? Bueno, los géneros obviamente, rock clásico, blues, rock y demás, hard rock. Y bueno, este disco, el Starcatcher, es el tercer álbum de estudio. Salió apenas el 21 de julio de 2023. Y bueno, en palabras precisamente de Jake, dijo que este disco, bueno, ocurrió de forma muy instintiva, ¿no? No tuvieron que forzar nada y le salió como del alma, y bueno, cuenta con 10 canciones y una duración de 42 minutos. Entonces, ahora les vamos a contar acerca de este disco, pero empiezo contigo. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué onda con este disco de Greta Van Fleet? Mira, fíjate que es una banda que yo no me había puesto a escuchar como tan a profundidad, incluso los había escuchado mencionar tiempo atrás y no me había dado... O sea, como que me dijeron, ay, suenan a Led Zeppelin. O sea, no es que no me guste, pero dije, o sea, no es gran cosa, no es nada nuevo. Entonces no me había como dado a la tarea de escuchar un disco completo de ellos. Había escuchado dos, tres rolas y dije, no sé si parecen muchísimo. Pero creo que ya cuando escuchas como un poquito más, tienen ahí su chistecillo, ¿no? Indudablemente tienen como esta referencia directa a Led Zeppelin, a Robert Plant, a traer como a ese rock de los 70s, ¿no? Pero le dan como este plus de que tiene algunas mezclas ahí con elementos de un rock más moderno, por llamarlo de alguna forma. Entonces creo que es como con lo que la banda trata de, pues, ¿qué podría decir? Como de contrallevar todas estas críticas que ha tenido sobre su parecido, pues ya no solo musical y vocal, ¿no? Incluso hasta los mismos vestuarios que utilizan de alguna forma. Sí, claro. Van mucho hacia el rock de esa época, no solamente Led Zeppelin, sino también como muchas otras bandas medias, glam, jugar aquí con muchos adornos y demás. O sea, creo que ellos se van hacia esta parte del rock de los 70s, bueno, finales 60s, los 70s,
que tuvo un auge muy importante con diferentes bandas en todo el mundo, ¿no? Que ya sabemos, tal vez los lugares principales fueron Estados Unidos e Inglaterra. Pero bueno, creo que a empezar es eso, ¿no? ¿Cómo se basan en un referente tan conocido como lo es Led Zeppelin? Sí, de acuerdo, realmente es una banda que sí, efectivamente, Greta Van Fleet sí tiene como muchas similitudes, o sea, es obvio, realmente no. Inclusive creo que ellos no lo intentan ni esconder, creo que esto ha formado mucho lo que ellos son como banda, creo que les ha abierto las puertas y creo que realmente es un sonido que ellos hacen muy bien, entonces. De entrada es un disco que si te gusta el rock clásico, lo vas a disfrutar. Es un disco, pues inclusive un tanto corto, y si te gusta el género, bueno, pues se va a pasar volando. La verdad es que ellos como banda lo hacen muy bien. Entonces, a mí concretamente me gusta tener una propuesta que suene a rock clásico actualmente, porque pues también de repente pues ya estamos invadidos de otros estilos, otros géneros. Que también no está nada mal regresar a las raíces, ¿no? Sí, de hecho la voz de este chico es John, creo, pues, como todos son de romanos. Josh, ajá, del vocalista Josh. Josh, perdón. La verdad es que es buena, obviamente sí tiene muchos matices a lo que es Robert Plant, Claro. pero también en algunos otros momentos tiene como su propia personalidad. Entonces como que va variándole un poco. Yo creo que también es parte de la misma evolución vocal. Y yo creo que es hasta normal, ¿no? Cuando alguien chavito inicia, bueno, tú sabrás más que yo todavía, ¿no? Cuando empiezas a tocar y tienes una banda y demás, pues empiezas por cover, ¿no? No empiezas como con canciones originales. Y de ahí vas agarrando como cierto estilo, cierta personal, parecido a estas referencias que uno tiene, a los gustos y demás, ¿no? Entonces creo que va por ahí, tal vez ellos podríamos decir que se lo tomaron mucho más en serio y mucho más profesional que una simple banda de De covers. Covers, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tiene también como el plus, porque eso sí, no coverean en ningún momento. Ellos tienen sus rolas originales que pueden sonar a una canción de Led Zeppelin de los 70s, pero son rolas totalmente originales Originales. de Greta, ¿no? Ahora sí, tú decías, el disco la verdad es que es corto, pero la verdad es que yo lo disfruté bastante de inicio a fin, sobre todo por esto, ¿no? Creo que es un rock más esencia, más de antaño. Creo que tiene rolas con muy buen sonido, tienen también muchas consistencias de sus arreglos. Incluso yo creo que muchas de las guitarras rescatan como estas mejores épocas del rock. Por eso te decía hace rato, ¿no? O sea, tanto como Led Zeppelin, hablemos incluso de, no sé si bandas como The Doors, de Aerosmith y no sé, son algunas de las que se me vienen a la mente. Y creo que eso hace también que tengan como ese, o generen ese gusto, al menos para mí, ¿no? O sea, como que regresar al rock más potente, más incluso como una banda de garage, ¿no? Que tiene aquí bastante fuerza, creo que le dan ese plus especial. Y por lo otro es como que, si bien no están ofreciendo nada nuevo, es de alguna forma fresco escucharlos ya en esta época donde tenemos infinidad de géneros sonando por todos lados, ¿no? Entonces, como que de repente destaque otra vez una banda de rock muy, muy, muy a la antigua, creo que le da como un plus interesante por todos estos arreglos también que le meten ellos con sus muy particulares que tienen que ver con cómo ha cambiado la industria musical, con la tecnología, con obviamente tener una producción mucho más chingona de lo que había en los 70s. Entonces, creo que eso también ayuda a que suenen como bastante renovados, como una renovación de ese sonido viejo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Algo que me agrada mucho es que, y tú lo mencionas, ¿no? O sea, aquí últimamente tenemos un sinnúmero de propuestas musicales que mezclan géneros y eso está padre, ¿no? Realmente está padre. Pero también está padre de repente escuchar un rock clásico, regresar a la esencia, a las raíces. Y Greta Van Fleet lo hace bastante, bastante bien. La verdad es que. Para este tercer material, inclusive yo podría creer que se despegan un tanto a lo que hace Led Zeppelin. Creo que es su disco inclusive más versátil, porque hay otros donde es obviamente se nota más o son más notorias las similitudes, ¿no? Aquí creo que ellos intentan hacerlo de forma un poco diferente. Inclusive es lo que mencionaba
George en entrevistas. O sea, salió muy, muy natural. Realmente creo que ellos entran en el estudio y hicieron algo diferente con su esencia, con su sonido. Y bueno, se agradece tener un rock clásico, un rock de antaño, otra vez en pleno 2023, ¿no? Realmente es bastante, bastante disfrutable y seguramente a más de uno que, como me pasa a mí, ¿no? Que nos gusta un poco más el rock, pues sí buscas de repente este estilo de bandas que sean más de riffs, que tenga un poquito más de carnita ahí, no tanto en la música electrónica, y no quiere decir que sea mala, ¿no? Pero también está padre de repente escuchar otra vez, regresar a los guitarrazos, disfrutar la esencia de lo que es el rock puro, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me gustó mucho y que yo disfruté mucho de este disco, ¿no? Y aparte, pues esta idea, ¿no? De regresar al rock, al mapa actual de la escena musical. Ya tenemos tantas vértices, tantas cuestiones diferentes que, bueno, una banda de rock está siempre es bien recibida. Sí, creo que puede verse como un buen tributo con canciones originales, ¿no? Con un sonido muy parecido. O bien que estos chavos se estancaron en una de las mejores épocas del rock y decidieron hacer ahí su música, ¿no? Es como ellos dijeron, esto es lo que a mí me gusta, quiero sonar a esto y no me importa en qué época estoy, quiero quedarme en ese momento por lo valioso que fue también en aquellos momentos el rock y toda la importancia que tuvo, dejando de lado, bueno, más bien sumando toda la cuestión social, política, cultural que significó para ese momento. Ahora, yo creo que si ellos, o sea, si Greta Van Fleet hubiera salido en los 70, 80, hubiera sido una banda de estas que llenaban estadios y cualquier lado, ¿no? Hubiera sido lamentablemente, una banda de culto. Pues ya, ajá, sí, una banda de culto, ya lamentablemente le tocó ahora en esta nueva época donde pues, lo de hoy no es precisamente el rock, pero tienen ahí algo, ¿no? Tienen una esencia que te hace como, si eres, por ejemplo, nosotros ya nos tocaron como treintañeros, pues ya nos tocó conocer un poco lo más viejo, esto es como lo más nuevo. Sin embargo, creo que para generaciones más nuevas, si tú les presentas a Greta Van Fleet como el rock, también les lo pueden recibir bastante bien, porque tienen todo lo que ya se conocía antes, matices de lo actual, y además están sonando diferente a lo que está ahorita de moda o lo más popular, ¿no? O sea, ya hablemos de pop, hablemos de, en el caso de México, corridos, tumbados o banda y demás, ¿no? Entonces, creo que Greta Van Fleet es una buena forma de acercar a nuevas generaciones a lo que era el rock en esencia, pero con un toque más moderno, creo yo. De acuerdo, realmente está padre tener a Greta Van Fleet en la escena musical y creo que es tan válido su estilo musical que pues le ha ayudado a sacar tres discos, ¿no? Y no ser una banda desconocida, sino realmente es una banda importante que ha sido telonero de grandes bandas, entonces creo que pues para eso se nota su valía. Veo por ahí que tienes tus canciones favoritas. Cuéntanos cuáles son tus canciones favoritas para ya después pasar a lo bueno y lo malo. Claro, mira, te decía, a mí el disco la verdad me gustó en general todo. O sea, tenía rato que no disfrutaba un disco completo así bien a conciencia. Sin embargo, sí me gustó bastante Serpent the Thread, Indigo Strat y The Archer. También fueron como las tres rolas que más me latieron. Pero digo, en general, la verdad es que el disco es bueno. Creo que aquellos que nos gusta el rock en esencia y hemos seguido como gran parte de la historia de lo que es este género, esta banda en particular les puede gustar bastante. De acuerdo. Bueno, ahora pasamos a lo bueno y lo malo. Cuéntame para ti qué fue lo bueno de este disco. Y bueno, lo bueno de este álbum es, creo que su sonido es puro rock, ¿no? Tiene buenos riffs. Tienen canciones que puedes escuchar y disfrutar durante todo el disco. Que no solamente en este disco, sino la discografía que tiene Greta Van Fleet en general. Creo que y es indudable que te va a recordar a otras bandas. Pero bueno, siendo que son canciones originales y una propuesta no tan original, creo que es una mezcla de alguna forma rescatable. De acuerdo.
Bueno, yo lo bueno tengo es que está bueno tener de vuelta el sonido clásico, ¿no? Entonces, por eso yo lo disfruté bastante. Sí, mira, y lo malo, pues esa misma similitud de la que ya hablábamos a Led Zeppelin no le ayuda a verse como algo nuevo, ¿no? O sea, aunque son, lo que ya decíamos, una banda joven, o sea, porque si bien inicia en 2012, sacan su primer disco en forma hasta 2017-18, si no me equivoco. Y ahora esta similitud que tiene a Led Zeppelin, cualquiera que lo escuche se puede confundir pensando que es Led Zeppelin. O puede decir, ah, están copiando, ah, están cobereando, y eso tal vez le pueda crear una mala imagen y no le dan chance de explorar un poquito más a detalle lo que es. De acuerdo, de hecho, fíjate que yo en lo malo tengo que sí, a esta banda le hace falta tener un éxito, un hit para que se pueda despegar de estas comparaciones. Digo, obviamente tampoco creo que a ellos les moleste al 100%, pero sí les hace falta tener un super hit para que puedan pues demostrar un poco más su valía como una banda de rock clásico en 2023. Y es que además creo que, aunque ya lo hemos hablado, no sé si precisamente en un episodio fuera de grabación nosotros, ya es como bien difícil encontrar algún grupo que pueda ofrecer algo diferente, ¿no? O sea, estos grupos nuevos sí tienen algunos chispazos o incluso una rola, ¿no? Que dices, ah, mira, esto es algo que suena novedoso, que suena chido, y de repente pues, escuchas lo demás y dices, ah, pues no tanto, ya es como repetir lo mismo. Creo que ya es muy difícil también porque ya es demasiado amplio el abanico de posibilidades musicales. Pero bueno, o sea, van a ir ahí surgiendo como chispazos en las diferentes propuestas que vamos encontrando día a día, ¿no? Cuando nace un género y es la novedad, pues es lo que atrae a la gente y tal vez aquí ellos, al estar centrados muy en el rock, pues no van a acaparar más que al nicho que realmente le interesa a su sonido. Claro, entiendo perfectamente a lo que vas. Bueno, pues ya, ¿cuánto le pusiste a este disco? Cuéntame. Fíjate que le puse un 8, creo que sí me latió, o sea, no me súper sorprendió, pero digo, para lo que es la banda y para escuchar un rock más clásico, como hayamos platicado, entonces este episodio creo que la verdad se agradece y por eso le doy esa calificación. De acuerdo, yo coincido contigo, también le puse un 8. Es un disco que los invitamos a que los escuchen, es un disco que vale la pena, que si eres de los fans de Hueso Colorado, de la música de antaño, del rock clásico, lo vas a disfrutar. Bueno, pues sin más, recuerden, esto fue nuestro capítulo de música. Nosotros somos Pedro Iguan y hablamos de el disco Starcatcher de Greta Van Fleet. Los invitamos a, como decía, los invitamos a que lo escuchen y que nos pongan en los comentarios si les gusta, si no les gusta, o qué otras bandas actuales de rock clásico nos podrían recomendar a nosotros, ¿no? Y bueno, pues para eso, pues aquí están nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que ahí los escuchamos. Ahora cuéntanos, Rodrigo, en dónde nos pueden ver, escuchar, escribir y demás cuestiones. Por supuesto, pueden escuchar todos nuestros episodios en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, y pueden dejarnos más comentarios, platicarnos algunas otras cosas, o bien encontrar los episodios disponibles también en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, en TikTok y en X. Por ahí andamos subiendo alguna que otra noticia también, o memes, o cosas que nos encontramos y que nos gustan, ¿no? Pues nada, agradecerles que nos acompaña en un episodio de música. Y gracias también a ti, Dale. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos, gracias Rodrigo. Hasta la próxima. Bye bye.